Proseguimos con la lectura de capítulos del libro El último Perón, de Javier Garín, escritor, historiador. Capítulo 19. Precursor y sostenedor del tercer mundismo. La posición internacional del tercer mundismo fue para Perón, como expresamos, una de sus líneas estratégicas con miras a afrontar la presión de los imperialismos. No sin razón Perón ha reivindicado reiteradamente haber sido el precursor del tercer mundo a través de la llamada tercera posición la cual tenía al menos dos significados. Desde el punto de vista de la organización social interna, implicaba tanto el rechazo del sistema económico-social capitalista como del comunista. Desde el punto de vista geopolítico significaba una negativa a alinearse con ninguno de los imperialismos que se habían repartido el mundo luego de la Segunda Guerra Mundial. Dice Perón en su mensaje al movimiento de países no alineados, al que se incorpora Argentina el 7 de septiembre de 1973, cuando en el año 1943 un grupo de hombres de armas decidimos liberar al país de la dependencia extranjera, haciendo una verdadera revolución nacional, debimos enfrentarnos también con un triste y agobiante panorama mundial, en un mundo que venía de soportar una gran guerra. Lanzamos una proclama que yo mismo escribí la noche anterior. En este punto de partida, decíamos ayer lo mismo que sostenemos hoy a 30 años de distancia, uno la defensa integral de la soberanía nacional en todo nuestro territorio y especialmente sobre la Antártida Argentina, las Islas Malvinas y sus Islas Dependientes, 2. El ejercicio pleno de la justicia social, la independencia económica y la soberanía política, como bases para asegurar a cada pueblo del mundo su propia felicidad, mediante la realización de la propia justicia y la propia libertad, 3. La tercera posición como solución universal distinta del marxismo internacional dogmático y del demoliberalismo capitalista, que conducirá a la anulación de todo dominio imperialista del mundo. Como parte de la posición internacional argentina, Perón reivindicó el pacifismo, la no agresión y la autodeterminación, deseamos vivir en paz con todas las naciones de buena voluntad del mundo. La política argentina ha sido, es y será siempre pacífica y generosa. Nuestra política internacional es de paz, de amistad, de trabajo y de aspiración a comerciar honradamente y con libertad. La Argentina no se comprometerá jamás en ninguna acción que presuponga una agresión a pueblo alguno de la tierra. La doctrina internacional de nuestro país, podríamos definirla con un antiguo refrán cristiano, que dice así, cada uno en su casa y Dios en la de todos. El pueblo argentino no aceptará jamás intromisiones extrañas en el orden interno. Para Perón, la tercera posición no era solamente un posicionamiento internacional, sino una doctrina basada en una concepción espiritual, humanista y de fraternidad universal, el hombre es el valor predominante de la historia, de la vida, del trabajo y de la lucha. Está formado de alma y cuerpo, de vocaciones, esperanzas, necesidades y tendencias. La patria se forma en primer término por hombres, y no pueden ser el campo, ni la máquina, ni el dinero factores que se sobrepongan al hombre. Solo cuando encuentra el espíritu vivificador del pueblo, la idea se transforma en acción y la acción en obra. La libertad de un pueblo reside en cada uno de sus hombres, y frente a esa libertad ningún poder de la tierra puede prevalecer. La humanidad no podrá salvarse si mantiene la lucha cruenta contra todos los valores materiales, espirituales y morales, en un intento planificado de sobreponer intereses individuales por encima de las necesidades generales. Nuestro anhelo más profundo consiste en que todas las naciones y todos los hombres del mundo se amalgamen en un sentimiento de identidad. Evocando el mundo de la posguerra, sostiene, el reparto de las naciones por los dos colosos triunfantes colocaban a las mismas en un marco de desesperanza, debiendo elegir el ceder a la explotación del capital imperialista demoliberal o a la del Estado convertido en amo absoluto de la vida de sus pueblos. Es evidente que ninguna de estas dos soluciones nos llevaría a los argentinos a la conquista de la felicidad que anhelábamos para nuestro pueblo. Es así que nos decidimos a crear las bases de una tercera posición. En el orden político, implica poner la soberanía de las naciones al servicio de la humanidad, en un sistema cooperativo de gobierno mundial, donde nadie es más que nadie, pero tampoco menos que nadie. En el orden económico, la tercera posición es la liberación de los dos extremos perniciosos, como lo son una economía excesivamente libre y otra excesivamente dirigida, para dotar un sistema de economía social, al que se llega colocando el capital al servicio de la economía. En el orden social, en medio del caos que opera en el mundo, fluctuante entre el individualismo y el colectivismo, nosotros adoptamos un sistema intermedio, cuyo instrumento básico es la justicia social. Abundando en estas ideas, dice en un reportaje, el mundo actual marcha hacia una ideología socialista, tan distante del capitalismo ya perimido como del marxismo internacional dogmático. El justicialismo es un socialismo nacional cristiano. Para Perón, la evolución mundial había llevado a la creación del tercer mundo como necesidad política común frente a la amenaza imperialista, ya las dos terceras partes del mundo se unifican en un anhelo defensivo común, que a la postre será la única barrera que impedirá el abuso de los poderosos, logrando un justo equilibrio mundial. En otro reportaje dice a periodistas alemanes, la existencia de un tercer mundo ya es indiscutible. Nos podremos defender si nos unimos, si no, seremos presa fácil de la violencia y la fuerza. Creo que Alemania es el tercer mundo, como nosotros. Toda la Europa, la Europa integrada. El periodista le pregunta si ese es un cambio en la noción del tercer mundo, ya que en Europa se entiende como tal a los países en vías de desarrollo. Perón responde, ese es el concepto económico. El concepto político es que el tercer mundo está compuesto por los países que no están bajo el dominio del imperialismo norteamericano o del imperialismo ruso. El último gobierno peronista hace una fuerte apuesta al tercer mundo al incorporarse al movimiento de países no alienados y fortalecer sus relaciones con países de Asia, África y Europa, y al tomar contacto con líderes de todos los continentes. La China de Mao, el Egipto de Neisser, el triunfante Vietcong, la ruptura de las fronteras ideológicas en las relaciones comerciales y diplomáticas, la promoción del internacionalismo en el seno de las Naciones Unidas, constituyen una impronta destacada que distingue inmediatamente a la Argentina en el panorama mundial y regional. Capítulo 20. Universalismo de los pueblos contra universalismo de los imperios. Dentro de las admirables visiones de Perón está su análisis político del universalismo que anticipó en décadas las posmodernas discusiones en torno a la mal llamada globalización. No es necesario ser un genio para comprender que el mundo avanza hacia un grado de interrelaciones inédito en la historia de la humanidad. Pero Perón supo leer correctamente el fenómeno, sus ventajas y peligros, y delinear una perspectiva antiimperialista sobre el mismo. Parte de su razonamiento ya ha sido esbozada. Según Perón, la evolución de la humanidad obedece a un determinismo histórico, quedando reducido el papel de la voluntad política a la creación de sistemas periféricos con los cuales los hombres y los países intentan adaptarse de la manera que creen más beneficiosa a sus intereses, para poder, como una montura, cabalgar sobre la etapa de la evolución que les toca vivir. Esa evolución conduce a grados mayores de organización, comenzando por la familia primitiva, y culminando en el universalismo, vale decir, la sociedad mundial. Ya hemos señalado que Perón se diferenciaba profundamente de los nacionalistas chauvinistas. Su nacionalismo era una ideología defensiva frente al dominio imperialista, pero no constituía un fin en sí mismo. La visión de Perón fue siempre más amplia, y abogó por el continentalismo como la obra a realizar en América Latina, superadora de los estados-nación. En los últimos años de su vida comenzó a plantear la visión universalista con creciente insistencia aun cuando sabía muy bien que no era la labor de las generaciones de entonces. Es preciso trabajar unidos, solidarios y organizados, decía a los países no alineados, en bien de la comunidad universal, y tal vez un día podamos designarnos con el honroso título de Ciudadanos del Mundo. Graficaba la evolución histórica y su aceleración por influencia de los nuevos medios tecnológicos de esta manera, el medievo duró 500 años y tuvo su carro, el demoliberalismo habría de durar dos siglos y tiene su automóvil, Hoy, en la época del JET, la etapa no puede durar más de medio siglo. También señalaba que el demoliberalismo y el comunismo, ambos perimidos, permitieron el desarrollo de medios técnicos y científicos, en dos siglos, superiores a todos los adelantos de los diez siglos precedentes, de manera tal que hoy, un hombre que vive allá en las montañas y baja una vez por año está todo el día con el transistor en la oreja, que le está diciendo lo que pasa en el mundo entero. Así se han borrado las distancias y el mundo se ha vuelto uno. Los problemas ecológicos de que se ocupó Perón mucho antes de la conferencia de Estocolmo, y luego más intensamente aún, demostraban que el mundo avanzaba hacia problemas que excedían las fronteras. La superindustrialización, la superpoblación, la sobreexplotación de recursos, el despilfarro de las sociedades de consumo, llevarían al mundo a una crisis global que solo se resolvería globalmente, mediante la acción mancomunada de pueblos y gobiernos. Los problemas que enfrenta el mundo actual, decía, obligan a tomar rápidamente decisiones universalistas. El mundo actual, con 3.500 millones de habitantes, tiene la mitad de la población hambrienta. ¿Qué será de este mundo cuando tenga 7.000 u 8.000 millones de habitantes? El mundo ha de ponerse de acuerdo rápidamente para encontrar una solución geopolítica a ese gravísimo problema de la superpoblación y superindustrialización del año 2000. La otra solución es la supresión biológica, que se puede alcanzar mediante el empleo en masa de la bomba de 100 megatones, que será también una solución si la sensatez de los hombres no resuelve el problema por el otro camino. Nosotros pensamos que todos los países del mundo habrán de prepararse para llegar a un acuerdo humanístico. Perón plantea así la alternativa de hierro del mundo del futuro, o hay una acción mancomunada internacional de carácter humanístico para afrontar con equidad y en paz los problemas del hambre, la superpoblación, el agotamiento de los recursos, etc o todo se resolverá mediante la guerra y la bomba de 100 megatones. Los hombres, dice Perón, deberán ponerse de acuerdo en la defensa total de la Tierra y en su utilización como hermanos y no como enemigos unos de otros. Las soluciones han sido siempre de dos naturalezas, explica Perón a los obreros en la CGT el 30 de julio de 1.973. Una es la supresión biológica, es decir, matar gente, de lo cual se encargan la guerra, las pestes y el hambre, que es la enfermedad que más mata en la Tierra. La otra solución es el reordenamiento geopolítico, que permite una mayor producción y una mejor distribución de los medios de subsistencia. El universalismo es, pues, el horizonte inevitable, porque los problemas son universales. La cuestión es de qué manera se arriba a ese universalismo, hoy diríamos globalización. Y una vez más Perón revela su carácter visionario. Si eso ha de hacerse, ¿no se hará por sí solo? porque estas cosas solas no se pueden realizar. Tendrán que ser realizadas por las grandes fuerzas que orientan y manejan la transformación de la humanidad. En este momento serían, el imperialismo yanqui, o el imperialismo soviético, o el tercer mundo. Si esa integración universal la realizara cualquiera de los imperialismos, lo haría en su provecho y no en provecho de los demás. Solamente la conformación de un tercer mundo podría ser una garantía para que la humanidad pudiese disfrutar de un mundo mejor en el futuro. Pero para eso, ese tercer mundo tiene que organizarse y fortalecerse. Discurso ante la CGT, 1973. En su mensaje a los países no alineados, aboga por la creación de un instrumento regulador mundial que permita a todos los países del mundo colaborar en la producción de los elementos primordiales para el desarrollo y subsistencia de los pueblos. Y agrega: si los diversos continentes no se unen estrechamente, llegará el día en que veremos a los fuertes tomar desconsideradamente aquello que no les pertenece, anexando o eliminando, según su conveniencia, a los países como si fueran juguetes. Profecía trágicamente cumplida. La organización del tercer mundo debía ser la forma de impedir que la globalización inevitable se efectuase por cualquiera de los imperialismos en su propio provecho, instaurando un mundo dividido en globalizadores y globalizados. Otra profecía que, lamentablemente, se ha verificado en buena medida, porque el imperialismo yanqui, triunfante tras la Guerra Fría, logró desarticular y neutralizar políticamente el movimiento tercermundista, tal como temía Perón. Sin embargo, dado que los procesos históricos son siempre continuos, las enseñanzas de Perón mantienen su vigencia, en cuanto a que el proceso universalizador, hegemonizado por el imperio, puede sin embargo modificarse por la acción organizada y consciente de los pueblos. Perón advierte otro peligro. La licuación definitiva de los nacionalismos puede arrojar a los pueblos en el desarraigo y la aculturación, sometidos por las hegemonías culturales de los países poderosos. Por tanto, entiende que, aun cuando suene paradójico, el pueblo argentino debe prepararse para el universalismo practicando un intenso nacionalismo cultural que reafirme su identidad. En su último discurso ante el Congreso, ese gran viejo incomprendido, al explicar su idea del modelo argentino, se refiere particularmente a este tema, se percibe ya con firmeza que la sociedad mundial se orienta hacia un universalismo que, a pocas décadas del presente, nos puede conducir a formas integradas, tanto en el orden económico como político. El itinerario es inexorable, y tenemos que prepararnos para recorrerlo. Y, aunque ello parezca contradictorio, Tal evento nos exige desarrollar desde ya un profundo nacionalismo cultural como única forma de fortificar el ser nacional, para preservarlo con individualidad propia en las etapas que se avecinan. Queremos una comunidad que tome lo mejor del mundo del espíritu, del mundo de las ideas y del mundo de los sentidos, y que agregue a todo ello lo que nos es propio, autóctono. Argentina, como cultura, tiene una sola manera de identificarse, Argentina. Y para la fase continentalista en la que vivimos y universalista hacia la cual vamos, abierta nuestra cultura a la comunicación con todas las culturas del mundo, tenemos que recordar siempre que Argentina es el hogar.